Recientemente el Hijo del Rayo tuvo un ataque cibernético bastante interesante, no vamos a entrar a detalle porque se mantiene la investigación sobre el tema, pero pues sí queríamos decirles que evidentemente en el Hijo del Rayo seguimos trabajando fuertemente para poder hacer que muchas de las informaciones que no salen en diferentes blogs, en YouTube o en los medios convencionales que esperamos, pues vamos a seguir avanzando con ello. Queremos agradecerle a toda la gente, que sigue comunicando con nosotros de todo Estados Unidos, de Europa, Sudamérica y de todo el país. Esta gente es muy valiosa para nosotros, estamos creando redes para poder trabajar en conjunto y poder impulsar pues una transformación profunda en este México que merece otra realidad. Así que bueno, pues nada más les quiero decir que cuando ustedes estén en redes sociales y empiecen a ver que se está pendejeando al ilustrado, tengan cuidado con quien está pendejeando. Miren, hay algunas personas en Twitter o en Facebook que de pronto, por ejemplo, están atacando a Gerardo Fernández Noroña. Ese es un pendejo, dice, bueno, me gustaría, a mí, si ser pendejo es tener el nivel de lectura y de reflexión que tiene Noroña, pues a mí me gustaría ser ese pendejo, güey. Me queda clarísimo. Que porque no hace lo que unos quieren y eso les enoja y por eso lo pendejean. Bueno, pues yo quisiera que a lo mejor la Ciudad de México otra vez tuviera ríos y lagunas, ¿verdad? Pero pues si alguien me dice que no puede ser por la situación de la realidad actual, pues no por eso lo voy a andar pendejeando, ¿ah? Entonces, pues desde aquí les queremos decir a todos aquellos que han recibido ataques cibernéticos, que los están grillando de la manera más baja y ruin, que pareciera que estamos de pronto en un salón escolar en donde ya los chavos se sienten muy acá porque están en la universidad, porque yo me acuerdo cuando estábamos en la universidad, de pronto la soberbia juvenil te hace decir, es que ese maestro es un pendejo. Sí, nada más la pequeña diferencia es que él está al frente y él está diciendo las cosas con bases, y uno es el que está sentado pagando, ¿no?, para recibir esa educación. Los que no pagan, bueno, pues no pagarán, pero así es. Entonces, desde aquí un saludo a toda la gente que han pendejeado y que son gente muy preparada, muy ilustrada y que tiene mucho más lucidez que justamente quienes dicen que son los pendejeadores de este país. Para demostrar las cosas no necesitamos dichos, necesitamos obras, acciones. Eso es lo que realmente habla de las personas. Decir por decir, estar atrás de una computadora ahí oculto, sin poner tus fotos y estar ahí diciendo que todo el mundo es terrible menos lo que tú crees, pues que tenemos 10 años o qué. Entonces, un saludo para todos aquellos que han tenido acosos y ataques cibernéticos y que han tenido además un acoso también en territorio, en su vida real. Pues desde aquí nuestra solidaridad, y obviamente a todos los seguidores del Hijo del Rayo les decimos, no tenemos miedo, no vamos a dar ni un solo paso atrás, y ¿saben qué? Este país va a cambiar, porque va a cambiar.